que sap, construeix callant. La transmissió del coneixement, que perpetua el sentit de la vida, no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida. Continuem a la segona hora de sintonia alfa quan passen 8 minuts de la una de la matinada. Avui parlem amb André Malví, d'André Malví, del món d'André Malví, que és el nostre món de tots. Queden oients pendents de resposta de la primera hora. Antoni de Manresa vol que li parlis del Sant Grial. Mira, el Sant Grial és... son muchas cosas. Primero es Goral, o sea, una piedra luminosa. Después, y por qué la primera vez que se mencionó fue en una canción medieval francesa, en francés, es el sang real, o sea, la sangre real, lo que implicaría la existencia de una transmisión genética que, aunque no esté en acción, o sea, es como una especie de aparato que duerme, y cuando das la clave, pues se dispara. Esto me permite entender y sostener, además, aunque pocos lo sepan aquí, en los oyentes, muchas estirpes de reyes en este mundo. Creo que hay personas que llevan dentro de su código genético unas posibilidades que solo se dispararán, se abrirán o se pondrán en marcha cuando unos cuantos parámetros del mundo exterior ya estarán en un cierto punto. Creo que el Sang Grial es probablemente lo mejor de la humanidad, lo que frente al horror, a la oscuridad, al crimen, al dolor, a la angustia, a la muerte, a la podredumbre, a la pobreza, puede contestar diciendo: mira, aunque tú creas que te estás muriendo, la humanidad es todos los hombres, y el Sang Grial es lo que permite hacer que de cualquier persona que sufra hacia todos los demás se abra un puente. Quien sea que piense que yendo al Santo Grial tendría un poder, es un idiota y un iluso. Quien sea que pueda pensar que acercándose al concepto del Graal tendría algún tipo de potestad sobre los demás, es un animal. ¿Jesús va a dejar descendencia? Me importa poco que haya jodido. Me importa mucho que haya hecho lo que ha hecho en 2 años. Nos da una gran lección, ya que nosotros estamos haciendo cálculos tétricos sobre 40 años de vida, poniendo pasta en un agujero sin fin para tener una jubilación que nunca se cobrará. Jesús es probablemente, fuera de cualquier discusión teológica o histórica, el arte del instante. ¿Ves? Aunque sea una perogrullada, un minuto antes de morir todos los hombres son vivos. Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para nunca dejar de llenar totalmente el instante. Creo que la mayor parte de las infelicidades que podemos vivir nacen del hecho de que vivimos antes de ayer o pasado mañana. Y creo que la lección de Jesús, antes de cualquier otro tipo de estimación, es el presente. ¿Es feliz? Sí. ¿Siempre? Sí, siempre que tengo sitio para expandir la luz que sale de mí. Et pregunta l'Anna de Sabadell
la teva opinión sobre Kaspirovsky. Creo que es algo fantástico, porque es la primera vez que de manera oficial alguien dice: soy el puente entre todos vosotros. Es la primera vez en la cual se dice a la gente que duele, que tiene dolores, que sufre: oye, escucha, y algo va a pasar. Creo que es el momento en el cual se está poniendo un poco de amor en el mundo de la telemática, y aunque fuera solo por esto, estimo que es una cosa grandiosa. La Carme de Sant Cugat del Vallès et pregunta sobre les realitats aparents o virtuals. Sí, pero en realidad es que esto merecería una respuesta de tipo mucho más técnico. Le aconsejo de leer la obra de David Bohm, porque él, cuando habla del plenum, más o menos dice al inicio una cosa que permite entender que lo que consideramos como nuestro universo se podría equiparar a una minúscula ondulación cuántica en un océano gigantesco. Pienso que el pecado que cometemos todos es que nos limitamos a la información de periódicos o de la escuela. Ya bien se sabe que lo que se sabe se hace, y lo que no se sabe se enseña a los demás. Y por lo tanto, ocurre una cosa terrorífica, que es que en vez de recorrer el mismo camino que los que han descubierto, nos limitamos a entender parte del impacto de lo que resultó de sus investigaciones. Actualmente oigo gente que me habla de Einstein, pero Einstein ya se encontró mal en los años 36, cuando con Podolsky y Rosen intentó poner en balde la teoría cuántica. Sin embargo, en el año 80, un físico francés que se llamaba Aspect planteó un experimento que permitía demostrar la invalidez del teorema de Einstein-Podolsky-Rosen. Se concretó este experimento en 1984, con lo cual desde 1984 quien sea que se agarre al concepto de la imposibilidad de la teoría cuántica en nombre del teorema de Einstein-Podolsky-Rosen es un inculto y un idiota. ¿Quina es para tú la cuarta dimensión? Primero hay que darse cuenta de que el concepto de dimensiones es una limitación de la conciencia. Quien sea que sueñe sabe muy bien que es imposible de definir lo que es la profundidad, la altura o el grueso de las cosas. Sin embargo, al momento en el cual se reduce el sueño y se tiende a densificar y pensamos que es la realidad, de repente decidimos que todo esto es válido. Creo que habría que plantearse muchas preguntas sobre la validez de las informaciones de nuestros sentidos. Cuando me habla esta señora de cuarta, o este señor, no sé quién es, de cuarta dimensión, en realidad implica que la definición por tres dimensiones es totalmente cierta, cosa que todo lo que se puede experimentar hoy día demuestra que es falso. Lo cual quiere decir que una cuarta dimensión, o sea, añadiendo algo ya falso, es una cuñada más solemne aún. Yo no tengo dudas. Quiero decir que los que se dedican todavía hoy día a intentar demostrar que existen fenómenos de interacción entre la conciencia humana, las cosas, los demás seres humanos, las cosas que viven o el espacio, pues están perdiendo el tiempo. Son gente del paradigma intentando salvaguardar unas cosas que se están muriendo. Lo que importa hoy día es dedicarnos cada uno a lo que es realmente importante, es transformarse cada uno en lo que podemos ser. El ser humano es una fuente de milagros. Estamos llenos de un universo que no ha empezado a existir. Y realmente preguntas por una cuarta dimensión es caminar de espalda a la luz, mirando solo la sombra que se proyecta para intentar conocer qué sol tenemos en la espalda y que no vemos. ¿Vos hablar de la magia simpatética? Es una cuyonada. La primera vez que se abrió no era simpatética, sino simpática, fue el Aureus Theophrast Bombast von Hohenheim, llamado Paracelso, y lo hizo en el libro segundo de la tercera parte de su obra, que se llama Liber Paramirum. Cuando él hablaba de esto, implicaba únicamente que si habías sido herido, por ejemplo, por una espada, podías, actuando sobre lo que corta, y más concretamente sobre la que te cortó,
tener un efecto por repercusión. Es un concepto muy molesto hoy día porque hundiría todo el mercado de los laboratorios y de los medicamentos. Sin embargo, ha habido un experimento fantástico para mí que pasó hace ahora unos 12 años, en 1979. Se cogió una coneja embarazada y se la dejó dar a luz. Tuvo seis pequeños conejos. Los pequeños conejos se pusieron en un submarino atómico que se fue debajo del polo. La coneja, la madre, se quedó en el laboratorio que estaba en Krasnoye, que ahora se va a llamar otra vez San Petersburgo, y ahí se la conectó a un plasmógrafo. El capitán del submarino atómico en el cual estaban los niños, los pequeños conejitos, pues tenía un sobre cerrado y un generador aleatorio. Tú sabes lo que es, ¿no? Que te da unas órdenes totalmente casuales. Y cada vez que salía una combinación de números, pues mataba uno de los conejitos y lo apuntaba en el cuaderno de bitácora. La cosa fantástica es que a la vuelta del submarino en la base, se comparó el cuaderno de bitácora con las horas exactas, o sea, horas, minutos, segundos, y el punto de referencia de la caja negra que llevan todos los submarinos. Con los datos del laboratorio en el cual la madre estaba conectada a un plasmógrafo. Lo fantástico es que a cada vez que el capitán mataba debajo del polo, o sea, mucha profundidad, un conejito, hijo de la coneja tenía unas alteraciones fantásticas de sus parámetros vitales. El importante ahí es que es la primera vez que se ha demostrado la fantástica complicidad que existe entre todo lo vivo. Es la primera vez que la famosa voz del sangre pues ha tenido una experiencia que permita demostrarla. Y yo espero de que algún día me conecten para ver cómo me estoy estropeando cuando muere un niño en África del Sur. La María de Navas et preguntaba per un sanador de Vigo. Me niego a dar fe, apoyar o desechar a alguien que no conozco. Lo único que puedo decir es que sí, con plantas se puede hacer igual de bien que con otros productos de farmacia, y a veces mejor, porque para dar plantas hay que amar a la gente que se está intentando curar, cosa que no se hace con los medicamentos. En Sergi de Gràcia et pregunta sobre el origen de la sida. Mira, hay muchas teorías. La más terrorífica que yo he oído ha sido la que decía de que se fueron un equipo de científicos, entre comillas, desde el sur del actual continente África hacia Zaire, y que el CCC Mobutu, el actual presidente de por vida de Zaire, pues los dejó actuar. Ellos intentaban encontrar un virus común al mono verde o a los monos, y a los que ellos consideraban como descendientes de los monos, diferenciando los hombres blancos o hombres de los hombres monos, o sea, los negros, los morenos, los mestizos y otras cosas, cosa que me permite de paso decidir de que yo soy negro, moreno, mestizo y puertorriqueño. Y por lo visto la cosa les escapó de las manos, porque no tenían razón, y menos mal. Y creo que, según los datos que yo tengo, murieron todos. La cosa se los fue de las manos. Puede ser que nos obligue a tener un poco más cuenta de las mujeres con las cuales nos acostemos, porque la mujer no es un objeto, sino un ser humano. Puede ser que nos obligue a pensar un poco más en el amor, que no se puede limitar a un refriegue sexual de órganos al final, que solo dependen de vasodilatación o vasoconstricción. Puede ser que nos olvide a considerar un poquito más seriamente el hecho de la descendencia.